Hola amigos de Autosdeprimera, los saludo desde Cartagena en el marco del lanzamiento de esta nueva Ford Explorer. Mi nombre es Luis Miguel Quintero, soy el gerente de marca y voy a presentarles los principales cambios que trae. Encontramos un nuevo diseño donde nos acompaña una persiana totalmente nueva que la hace ver mucho más refinada y moderna. Asimismo contamos con nuevos faros, un nuevo diseño y una nueva tecnología con luces LED para las luces en baja y para las luces distintivas. Adicionalmente encontramos un nuevo diseño de exploradoras que son mucho más grandes e imponentes, que acompañados con el esquí tanto delantero como trasero muestran a la camioneta mucho más robusta. Acá al frente encontramos una de las novedades importantes, que es la cámara de 180 grados delantera con su sistema de autolimpieza. Hay una cámara también en la parte trasera del vehículo. Desde el lado lateral encontramos un nuevo diseño de rines con un nuevo tamaño. Son rines elegantes de 20 pulgadas. En los espejos encontramos las repetidoras laterales integradas y estos espejos cuentan con calefacción y con el sistema de alerta de punto ciego. Una de las novedades importantes que encontramos en sus dos versiones es el sistema de apertura de baúl eléctrica, que ahora cuenta con la función de manos libres. Si yo me encuentro con las manos ocupadas, ya sea porque estoy cargando a un niño o porque estoy cargando distintos paquetes, yo solamente con pasar el pie por debajo de la defensa logro que el vehículo abra la puerta una vez sensa la llave en mi bolsillo. Este sistema de apertura de puerta eléctrica con la función manos libres nos permite no solo abrir la compuerta trasera de esta manera, sino también cerrarla. En el momento que yo descargue lo que tenga en mi baúl, yo no necesito descargarlo en el piso para poder cerrar la puerta, sino simplemente de nuevo pasando el pie por debajo del bumper, y mientras la camioneta sense que yo tengo la llave en mi bolsillo, ella va a cerrar la compuerta. Una gran muestra de la versatilidad que brinda esta camioneta es el sistema eléctrico de pliegue de la tercera banca, que podemos ver cuando no necesitamos los asientos. Con solo oprimir uno de estos botones podemos seleccionar una posición en la cual podemos poner estas sillas para ampliar el volumen de carga. Podemos mover una de manera independiente o las dos al tiempo. De esta manera ampliamos el volumen de carga de 595 litros a 1240 litros. Acá en la parte trasera encontramos el subwoofer y dos parlantes que, sumados con los otros parlantes, contamos con un sistema de audio Sony de 12 parlantes y 390 vatios. Acá al interior encontramos, en la parte de trasera, encontramos los controles de temperatura para los ocupantes de la segunda banca. Asimismo, encontramos una toma tipo vivienda de 110 voltios y 150 vatios, donde podemos cargar electrodomésticos o computadores portátiles, por ejemplo, que antes normalmente solo podíamos cargar en una vivienda. Asimismo, contamos con una nueva tecnología de puertos USB para la recarga de los dispositivos electrónicos. Con estos puertos logramos cargar hasta 2 veces más rápido los dispositivos como celulares. En esta versión Limited en la que nos encontramos vamos a encontrar un sinnúmero de tecnologías, pero quiero concentrarme en algunas de las novedades que tenemos en esta versión. Por ejemplo, ahora contamos, si encuentran acá en el panel central, encontramos el botón de la cámara delantera. Esta cámara tiene una función distinta a las cámaras convencionales, y es que tienen una posibilidad de visibilidad de 180 grados, lo que permite minimizar los riesgos de accidente cuando vamos saliendo de callejones estrechos o de parqueaderos donde la visibilidad no es la óptima. Asimismo, la cámara también se encuentra en la parte trasera, donde vemos que también contamos con las guías de trayectoria y contamos con la posibilidad de convertirla en una visual de 180 grados. Otra de las novedades importantes que tenemos es que en las sillas tanto de copiloto como de conductor, además de contar con reglajes de 10 posiciones, la posibilidad de calefacción o de refrigeración, contamos con una novedad importante y son los asientos multicontorno. Esto que es la posibilidad de generar unos masajes tanto para la parte de la espalda como para la parte de las piernas en el asiento del conductor o en el asiento del pasajero, generando una sensación de confort única que solo la Ford Explorer le puede brindar. Contamos con aire automático dual, donde tanto el pasajero como el conductor puede programar la temperatura deseada, y asimismo entonces acá encontramos el sistema de 3 memorias, donde podemos ajustar la posición de manejo que controla el volante, la posición de los pedales, los asientos y los espejos retrovisores. Para Ford la seguridad es una prioridad. En esta Explorer realmente encontramos innumerables tecnologías que hacen de este vehículo un carro totalmente seguro para todos sus ocupantes. Contamos con retrovisor electrocrómico y para esta versión una de las novedades más importantes es el retrovisor del lado del conductor, también con esta función de atenuación automática para evitar que las luces de los demás vehículos afecten la óptima conducción. Contamos con una tecnología exclusiva que son los cinturones traseros inflables, que permiten ampliar el área que va a recibir el impacto en caso de un accidente que recibe el impacto. Absorbe ese impacto en un área 5 veces mayor, protegiendo a las personas, a los ocupantes de la parte de atrás, que en la mayoría de los casos son niños. Por otro lado, tenemos con esos 2 airbags, más el airbag conductor, pasajero, los de cortinas y laterales, y sumados al airbag que tiene el pasajero en el área de las rodillas, sumamos 9 airbags. Asimismo, esta camioneta viene con numerosas ayudas para el conductor. Tenemos un sistema Anti-Collision Warning System, que es un sistema que alerta al conductor cuando sensa el vehículo que hay un riesgo de accidente de colisión frontal. Asimismo, el vehículo sensa las condiciones de manejo y si ve que algo fuera de lo normal está pasando, él alerta y le recomienda al conductor que haga un descanso. También contamos con el sistema de alerta y mantenimiento de carril, que lo que nos permite es que cuando vayamos en carretera y por alguna distracción o por cansancio nos estemos saliendo del carril, el vehículo no solo nos alerta de esta situación, sino de la misma manera nos corrige la trayectoria. En esta versión Limited 4x4 acá encontramos el sistema de selector de terrenos, que de acuerdo a las condiciones del terreno que estamos enfrentando, el vehículo reparte el torque en los distintos ejes para un óptimo funcionamiento. Viene acompañado del asistente de descenso, que lo que nos permite es enfrentar una bajada sin la necesidad de estar presionando el freno. El vehículo va a programarse en una velocidad que el conductor previamente estableció. Como saben, la Explorer es reconocida por su avanzada tecnología. Sabemos que tenemos el asistente de parqueo activo. Una novedad importante es que ahora no solo nos va a permitir salir de parqueaderos estrechos o parquear en paralelo, sino que ahora vamos a poder también parquear de manera perpendicular, que es como realmente la mayoría de los parqueaderos de Colombia funcionan. Bueno, vamos a mostrar el sistema de parqueo asistido. Se maneja por medio de este botón que tenemos acá en la consola. Empezamos con la primera opción de parqueo, que es estacionamiento paralelo, que es cuando tenemos en una acera 2 carros, queremos utilizar un espacio que está en medio de esos 2 automóviles, este sistema nos va a permitir. Y el que vamos a usar ahora, que es el de estacionamiento perpendicular, que es cuando estamos en centros comerciales, tenemos carros a los lados, queremos buscar un parqueadero entre esos 2 automóviles. Ahora mismo los sensores del lado derecho están buscando están buscando un espacio donde poder parquear. Los sensores los direccionamos con la palanca del direccional. En este caso vamos a utilizar el lado derecho. Los sensores ahora mismo están buscando las posibles ubicaciones en base a las dimensiones de la camioneta. Tiene sensores en la parte delantera y trasera, en ambos lados. Y la opción que vamos a utilizar me pide stop, ¿sí? Y vamos a darle reverse. A partir de este momento la computadora tiene absoluto control sobre la dirección de la camioneta. Lo único que tengo que hacer es acelerar y frenar. Pues si se darán cuenta, no tengo las manos, pero ella por sí misma va direccionando la camioneta en base a las líneas que están en el piso. Lo único que tengo que hacer es acelerar, me pide avanzar. Y está el proceso de parqueo finalizado.